Bueno, en realidad ha sido una experiencia increíble porque se ha adaptado muchísimo como a lo que yo estaba buscando, ha desarrollado muchísimas partes en mí, digamos, como por ejemplo el pensamiento crítico, las materias también, o sea, es muy interesante la forma en cómo uno aprende, es una manera muy diferente, pero es como entretenida y usted realmente puede interiorizar la forma en cómo está aprendiendo. Bueno, y inicias un nuevo curso lectivo. Sí, también, ya este es mi último año aquí. Inicio un nuevo año lectivo y para mí Bachillerato Internacional es como una apertura, o sea, usted te abre muchas puertas, te da muchas habilidades para enfrentarte ya sea a la vida y también enfrentarte a lo que es el estudio en el extranjero o en las universidades, así que todo. ¿Contento por iniciar un nuevo año? Súper contento, estoy con todas las ganas de entrar a estudiar y a ponerle. Wendy y Pablo son dos estudiantes de bachillerato internacional en el Liceo Sinaí en Pérez Celedón, quienes están complacidos de lo que aprenden y de arrancar nuevamente este curso lectivo. Este colegio es uno de los 20 en el país y uno de los dos en la región Brunca que cuentan con este programa. El programa es una opción educativa más que tiene el Ministerio de Educación Pública, pero está regida por un ente que se llama la IBU, que es un ente internacional, precisamente de ahí viene el título internacional. Y el programa, bueno, básicamente lo que hace es, tiene un currículum diferente y una evaluación diferente. Los estudiantes llevan una modalidad completamente diferente que los prepara básicamente para la vida, los prepara para desafíos, los prepara en la parte crítica, los prepara en la parte personal y también tiene una carga académica muy rigurosa, una carga bastante, bastante fuerte. Ellos cursan el programa durante 2 años, básicamente. Aparte del bachillerato internacional, también se cuenta con el programa de sección bilingüe, pues este liceo forma parte de un plan piloto que se imparte en 6 colegios en el país. Donde se abre una sección bilingüe, se inició con 32 estudiantes, ahorita tenemos 2 secciones bilingües en séptimo, 2 en octavo y 2 en noveno y 2 en décimo. Se inicia con este plan piloto donde los estudiantes vienen y reciben 15 lecciones de inglés. De esas 15 lecciones de inglés, 10 son lecciones de integrado, lo que llamamos integrado, que es donde se enseña inglés con las 4 habilidades. 4 lecciones son de literatura, se enseña inglés y se repasan aspectos propios de la literatura, ¿verdad? Son lectura de libros, poemas, donde ellos reconocen símiles, metáforas, etcétera. Estos 2 programas que se brindan en el Liceo Sinaí son 2 aspectos positivos que se destacan en ese inicio del curso lectivo. Este lunes comenzó con el recibimiento de los estudiantes. Su directora Grace Brenes, quien tiene pocos días de asumir esta institución, está en análisis para mejorar varios aspectos. Bueno, por el momento estamos como inicio de un curso lectivo que esperamos que sea de mucha bendición y estamos acomodando secciones. Hoy recibimos los séptimos, octavos y novenos, nada más, porque son bastantes, ya son como 525 estudiantes. Se están recibiendo los séptimos para enseñarles bien el colegio, para que ellos sepan cada área, dónde llegar. Y los demás niveles ya conocen, pero se están también dando nuevas pautas porque hay nuevo reglamento interno. Se les está diciendo que se van a acomodar las cámaras, que son 32 para seguridad de los estudiantes mismos y del plantel. Como todo, muy bien, gracias a Dios. Oye, Grace, ¿cuántos en total es la actual comunidad estudiantil? En este momento hay matriculados 700. Es bastante. Bastantes muchachos, sí. Un punto que se tiene que trabajar es darle continuidad al proyecto de un nuevo colegio. Bueno, por este momento estamos en instalaciones que algunas están un poco deterioradas, pero es porque, si Dios lo permite, ya compramos terreno para hacer un nuevo colegio. Aparentemente está aquí alrededor de estas mismas instalaciones y tenemos hasta junio para tener comprado ya el terreno y empezar, no más tardar el año entrante, a principios, a construir el nuevo colegio. En el Liceo Sinaí se tiene una matrícula de unos 600 estudiantes.